Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del Modelo de Evaluación Diagnóstica Formativa e Integral, el MEDFI, que Mejor Edu elaboró como una forma de responder a los retos que plantea la actual reforma educativa. Garantizar el derecho a la educación para todas y todos los habitantes del país, con un enfoque integral, humanista. Y en congruencia con este principio, el modelo de evaluación que propone Mejor Edu representa una herramienta útil para acompañar a los distintos agentes educativos en los esfuerzos de mejora que realizan su labor cotidiana. Para exponer con más detalle este modelo, hoy nos acompaña el doctor Francisco Miranda, titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de Mejor Edu. Y como comentaristas invitados, la maestra María José Rizauzi Garavito, coordinadora ejecutiva del Sistema de Evaluación y Acreditación de Educación Superior del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, el CONACES, el doctor Roberto Rodríguez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, y el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del COLMEX. A todos los interesados en participar con sus preguntas y que nos acompañan en esta sala, tenemos papeletas para que formulen sus dudas y comentarios. Y para quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en línea, los invitamos a participar a través del chat que acompaña la transmisión. Para iniciar, le damos la palabra al doctor Francisco Miranda, quien estudió Sociología en la UNAM, tiene una maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Ha sido director general adjunto de investigación y coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y coordinador general de la reforma de la educación secundaria en México. Fue representante en México ante la Unión Europea en el área de educación para el proyecto Alpha Tuning para América Latina. Actualmente es titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de Mejor Edu. Adelante, doctor Miranda. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos una mesa de lujo y quiero agradecerles al doctor Manuel Gil y al doctor Roberto Rodríguez su participación. Y quiero también dar las buenas tardes a quien nos está viendo a la distancia. En este tipo de foros uno tiene que ser minimalista porque no tenemos mucho tiempo. En ese sentido, esta presentación intentará ser muy ejecutiva, habida cuenta que nuestros comentaristas han tenido la oportunidad, cosa que agradecemos, de leer los documentos del modelo. Digo los documentos porque hicimos públicos dos documentos, una la versión en extenso y la versión ejecutiva. Y en ese sentido, quisiera solamente destacar los aspectos que me parecen centrales un poco para el encuadre de la conversación y darles el mayor tiempo posible a nuestros comentaristas. Si me ayudan a pasar la siguiente, muy brevemente, quiero señalar los problemas de los cuales este modelo retoma elementos justamente para intentar subsanarlos de alguna manera. Cada uno de estos puntos merece, por supuesto, un desarrollo. El documento tiene un apartado de diagnóstico donde intenta desarrollar este marco, digamos, de problemas que están asociados a la evaluación educativa y frente a los cuales el modelo quiere posicionarse y distanciarse de este tipo de problemas. Los voy a anunciar muy brevemente porque a lo largo del documento van a aparecer y a lo largo de la presentación también. Un primer elemento que es muy importante y es parte de una apuesta que el modelo está haciendo es resolver el desprendimiento que ha tenido la evaluación de los procesos educativos. Ustedes van a ver que el modelo lo que busca y uno de sus objetivos centrales es buscar reencontrar de nuevo a la evaluación con los procesos educativos, tanto en el ámbito del aprendizaje como de la práctica docente y de la formación docente, como de los mismos procesos de gestión escolar.
Hay otro punto, todos estos aspectos están asociados, por supuesto, que también queremos señalar con énfasis, que es esta ruptura del diálogo entre la psicometría y la pedagogía. Y digo ruptura de diálogo porque la pedagogía y la psicología educativa siempre han estado muy de la mano, pero por diversas razones esto también se fue, digamos, se fue rompiendo el diálogo, y no es porque, digamos, no a la psicometría. Yo tengo la satisfacción de coordinar un grupo de psicómetras en esta institución que probablemente sean los mejores del país, pero que necesitamos esa conversación y ese diálogo entre lo bien que hace la psicometría y la pedagogía y los procesos educativos. En tercer lugar, este tema también de altísima discusión, del peso que ha tenido la medición, ¿verdad?, distintos aspectos de los procesos educativos respecto a la valoración que se tiene que hacer. Y aquí hay un importante problema de que la evaluación al final del día es un juicio, y un juicio que fundamentalmente tiene que ser cualitativo, pero que, digamos, el número, la cantidad y la evidencia se ha sobrepuesto sobre el juicio cualitativo. También asociado a esto aparece el tema del peso mayor que vino teniendo la evaluación externa sobre la evaluación interna, que también está asociado a ese conjunto de problemas. El siguiente término, el hecho de que la evaluación se haya asociado paulatinamente a lo que se llaman, lo que se llama el alto impacto o las consecuencias, como el hecho de acceder a una plaza, acreditar un curso, o todo aquello que tiene que ver con acceder a ciertas condiciones, ciertos bienes, ciertos recursos. Y asociado con ello es el peso también mayor que tuvo la rendición de cuentas como criterio básico en el uso de los resultados de la evaluación por encima del uso pedagógico de esos resultados. Hay una historia ahí, el documento lo describe con cierto detalle, pero esto es, digamos, el punto o varios de los puntos de referencia que el modelo busca resolver o enfrentar de alguna manera. La siguiente, por favor. El documento, a veces no es explícito, aunque aparece reiteradamente, tiene tres elementos que me parecen centrales. El primero de ellos, no es porque sea un orden, aquí el orden de los factores no alteraría el producto, es que la evaluación al final del día sí tiene un núcleo metodológico y técnico muy importante. Y típicamente esos son los elementos que en todo proceso de evaluación se subrayan, ¿no? Una evaluación implica una recogida de información de naturaleza más o menos sistemática a partir de un referente que se selecciona. Esta información se analiza y sobre ella se emite un juicio sobre el resultado y sobre el análisis de esos resultados, y ese juicio sirve para tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Esto es lo que Paul Newton, por ejemplo, llama la unidad tripartita de propósito, juicio, uso e impacto. Este es un referente muy importante en el planteamiento que estamos haciendo. En segundo lugar, si pasamos a la siguiente, aparece un tema que nos parece central, que es la función sustantiva de la evaluación. Y estamos recuperando aquí parte de los planteamientos de la Escuela de Suiza, desde Perrenot y particularmente de Lilia Ayal, que ha planteado la idea de que la evaluación tiene una función reguladora fundamentalmente, no en el sentido de normar, sino regular en el sentido de que permita retroalimentar, permita hacer ajustes, permita hacer adaptación de procesos. Vale decir, entre la enseñanza y el aprendizaje, entre la formación continua y la práctica docente, o entre la gestión escolar y las metas que tienen las comunidades escolares. Ayal plantea tres funciones típicas de regulación.
una regulación retroactiva, que es la que ocurre cuando se buscan acciones o decisiones de mejora con base en resultados obtenidos de ciertos eventos de evaluación. Una segunda, que es más proactiva, es mirando hacia el futuro, implica esa tarea de la evaluación de sus resultados, de sus juicios, orientados a realizar acciones de planeación y desarrollo de nuevas actividades que se adapten a las trayectorias e intereses observados de los agentes educativos. Y quizá la más importante y la más compleja es lo que se denomina la regulación interactiva, ¿no? Esos procesos que están insertos en el flujo cotidiano de las actividades educativas y que resulta del juego de interacciones entre los agentes educativos, los materiales educativos, las herramientas, los procesos educativos y la misma evaluación. Este tema de la función reguladora de la evaluación en estas tres perspectivas va a aparecer en el modelo en algunos temas que a continuación voy a desarrollar. Y el tercer elemento que nos parece central, que a nuestro juicio cierra la pinza de este esquema analítica, es lo que podemos llamar este ámbito de autorregulación colectiva, que está asociado al ámbito socioinstitucional. El modelo va a plantear reiteradamente que esta interacción entre los actores, los materiales y los procesos debiera atender a un proceso de autorregulación de los actores, individual y colectiva, en el sentido de la co-regulación. En segundo lugar, que esto debiera permitir impulsar y fortalecer la capacidad para autodeterminarse, imprimir una dirección propia con autonomía, libertad y responsabilidad, y que esto está asociado a un proceso, por supuesto, complejo, pero muy importante, de autorreflexión y correflexión que involucra no solamente aspectos cognitivos, sino también aspectos emocionales, aspectos éticos y aspectos sociales. Valga pues estos tres, iba yo a decir, fuentes y partes integrantes del modelo, para compartirlo con ustedes en términos de referentes que van a aparecer de manera continua y transversal en la propuesta que estamos haciendo del modelo. Esto se asocia a lo que podemos llamar el supuesto principal del modelo que estamos planteando. Es ciertamente, como ya lo señalamos, un proceso técnico, pero no solamente, sino es un espacio, como ya lo subrayamos, de interacción social, y estamos aquí recuperando los planteamientos del pedagogo español Santos Guerra, que enfatiza dos características centrales. Esta evaluación tiene que impulsar el diálogo y tiene que, en ese sentido, fomentar la comprensión. Diálogo, como lo apuntamos ahí, en términos de propiciar la discusión, la reflexión compartida, en todos los aspectos, tanto técnicos como metodológicos, como instrumentales, pero también del sentido que tiene la evaluación y los resultados que estamos esperando de ellos. Y la comprensión en la medida en que a partir de la información y el conocimiento que genera la evaluación, se pueden emitir juicios que deriven en una valoración de las situaciones actuales, los desafíos que enfrentan las comunidades escolares, la reflexión sobre lo que causa esa situación, qué factores lo están condicionando, y a partir de ahí empezar a plantear las alternativas para afrontarlos a partir de estrategias graduales y sucesivas. En la siguiente lámina, estamos enfatizando el objetivo general y los objetivos específicos a partir de todos estos elementos que acabamos de plantear. Como ustedes ven, el objetivo al final del día es que la evaluación ofrezca información a los diferentes agentes educativos, a los docentes, a los estudiantes, a las familias, al personal con funciones de dirección y supervisión escolar y, por supuesto, a las autoridades educativas, que permitan o les permitan realizar valoraciones razonadas con fines diagnósticos y formativos que impacten la construcción, esto lo queremos subrayar, en un clima de confianza
para involucrarse en estos procesos educativos, impulsando la colaboración en un esquema de mejora continua y progresivamente con un enfoque integral, participativo y responsable. Y hay cuatro objetivos específicos que creemos son congruentes con el planteamiento general de que sea un proceso participativo, que avancemos en, como les decía, en integrar la evaluación a las tareas y actividades cotidianas de las escuelas, de los docentes, de los estudiantes, que se impulsen procesos de autoevaluación y de coevaluación con apoyos pertinentes de evaluación externa y que se impulsen evaluaciones con fines formativos que permitan también no solamente a las autoridades educativas, a las comunidades escolares, perdón, sino también a las autoridades educativas retroalimentar su toma de decisiones. En la siguiente lámina, el planteamiento que estamos haciendo más a nivel de un ejercicio ya de aterrizaje es cómo transmitimos todo este bagaje conceptual, este bagaje metodológico en tareas prácticas. Y la manera en que consideramos que esto puede expresarse es a través de una secuencia de reflexión y acción que plantea preguntas orientadoras, ¿no? Y aquí el gran supuesto es que estamos hablando de agentes educativos que son capaces de adquirir y producir conocimiento, de actuar y generar cambios al realizar acciones de acuerdo con sus propias ideas, sus experiencias y prácticas bajo un marco de ejercicio de su autonomía. Y son cinco preguntas centrales. La primera de ellas es ¿para qué evaluar? ¿No? Creemos que ese es un punto fundamental si queremos resignificar la evaluación. Y aquí lo que estamos sugiriendo es que en este momento, frente a esta pregunta, las comunidades escolares tienen que problematizar su práctica, valorar su experiencia, plantear dónde estamos, pero también hacia dónde queremos ir, un poco en la idea de plantear un horizonte de mejora. Si esto sucede así, definir la respuesta a preguntas si ahora qué y cómo evaluamos puede tener un mayor significado al determinar los aspectos que se consideren relevantes, las herramientas y los instrumentos a considerar y, por supuesto, la lógica en que se puede desarrollar los procesos de evaluación. Y el siguiente término, que es una pregunta importantísima, y ahora cómo usamos los resultados de estas evaluaciones. Y aquí obviamente aparecen todas estas tareas asociadas al análisis, a la sistematización de la información y también a la devolución formativa de los resultados. La idea de que sean resultados que retroalimenten las prácticas, que retroalimenten las decisiones que toman todos los días las y los agentes educativos. Y la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Y aquí aparece todo el tema de decisiones vinculadas a intervenciones de mejora, considerando los contextos, las capacidades reales, los recursos y los acompañamientos necesarios para emprender estas rutas de mejora continua. Y finalmente, ¿y cómo le damos seguimiento a esto que estamos desarrollando? Esto nos parece central porque nos parece que amalgama la evaluación con la mejora continua en la idea de que la evaluación al final del día es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y un poco en la perspectiva de ir acompañando esta secuencia de reflexión con acciones que toman los diferentes agentes educativos. En la siguiente lámina, lo que queremos expresar son dos cosas. Si bien es cierto que al centro aparece esta gran intención, esta gran finalidad de que la evaluación se integre cada vez más a los procesos educativos, nos parece que también esto debe dar la pauta para pensar en decisiones del sistema educativo nacional. Y por eso estamos hablando de dos vías, ¿no? La vía, digamos, que estamos denominando una vía más inductiva, que es lo que desde el sistema se puede propiciar, se puede empujar para el desarrollo de las propuestas en las comunidades escolares, y también que el sistema aprenda de estas experiencias de las comunidades escolares para retroalimentar al sistema.
Y esto es una dinámica que estamos planteando de manera central en el modelo. En la siguiente, por favor, están planteadas las tres grandes estrategias que constituyen el modelo. La primera, que estamos llamando apoyo a los procesos de valoración diagnóstica, que tienen esa finalidad de que sirvan como punto de partida cuando uno inicia algo, o un proceso, una actividad, por ejemplo, el inicio de los ciclos escolares, y que además nos va a permitir también tener información para dar cuenta de cómo está el sistema en su conjunto. Pero no es la única. Estamos planteando una estrategia muy puntual donde queremos impulsar la evaluación formativa en el aula y en la escuela, que eso responde más a las características particulares de cada una de las escuelas. Y estamos agregando una estrategia adicional, es que también podamos recuperar y sistematizar experiencias valiosas de las propias comunidades escolares para hacerlas visibles y generar los aprendizajes necesarios en el marco del sistema educativo nacional. Y esto nos va a permitir también, como ya les comentaba, tener información del sistema educativo, no solamente por una exigencia institucional, sino porque tenemos un requerimiento de norma que nos plantea la necesidad de que estas evaluaciones retroalimenten también al sistema educativo nacional. En la siguiente lámina estamos sintetizando los tres ámbitos que estamos subrayando como elementos iniciales del modelo: la evaluación para la mejora de los aprendizajes, la evaluación para la mejora de la práctica docente y la evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares. Y estamos subrayando los aspectos que, por ejemplo, en el ámbito escolar son fundamentales: los ambientes pedagógicos, la convivencia escolar y la relación con la comunidad. Y lo que estamos también planteando, y esto es una apuesta central también del modelo, es que estas evaluaciones no vayan por separado, que se puedan integrar, se puedan articular, de tal manera que vayan alimentando un proyecto unificado de los propios centros escolares de mejora continua. En la siguiente, pues estamos planteando pues el rol que Mejor Edu está teniendo en este proceso. Tenemos tres atribuciones fundamentales en el marco normativo. Uno es emitir lineamientos para el desarrollo de estas evaluaciones. El otro es emitir criterios para lo que la ley llama las instancias evaluadoras para los procesos cualitativos, valorativos y formativos de la mejora continua. Y una tercera, que es una atribución, es desarrollar evaluaciones educativas de manera puntual y específica. Pero al final del día, el rol de Mejor Edu es de promoción, de generadora de información y de apoyos, y garante institucional de que la evaluación debiera empezar a tener estas características. Y básicamente su rol es fundamentalmente técnico, ¿no? Desde desarrollar propuestas de evaluación diagnóstica, generar guías y materiales de apoyo, instrumentos diversificados para impulsar la autoevaluación y la coevaluación, herramientas y recursos, ¿por qué no decirlo?, usando las tecnologías de la información y la comunicación, talleres, seminarios y cursos, recuperación y sistematización de experiencias de las comunidades escolares, disponer de información y construir información que retroalimente a la política educativa, a las políticas educativas y al sistema educativo nacional. Y también, como comisión, tenemos atribuciones para proponer sugerencias, orientaciones y recomendaciones de mejora continua de la educación. Finalmente, para ir cerrando, ahí está un poco la síntesis muy apretada de las tres estrategias en cada uno de los ámbitos. En el primer ámbito, relativo a apoyar el proceso de valoración diagnóstica, seguramente ustedes saben que de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública hemos impulsado este proceso de evaluación diagnóstica en tres ámbitos centrales: la lectura, las matemáticas y la formación cívica y ética.
con esta idea de que aporte información útil a los docentes al inicio del ciclo escolar, pero no solamente estamos concentrándonos ahí, tenemos el planteamiento de ir avanzando en esta otra estrategia de impulsar la evaluación formativa en el aula y las escuelas, con instrumentos cada vez más diversificados. Un ejemplo de ellos es este tipo de preguntas que se hacen ahora ya no de opción de respuesta múltiple, sino de respuesta construida, o sea, preguntas abiertas que ya lo empezamos a desarrollar y ahora el problema que tenemos es cómo sistematizamos toda esa información. Pero para el uso inmediato de los docentes está siendo muy útil porque, como ustedes saben, una respuesta construida implica muchas cosas y aporta evidencia no solamente de que saben la respuesta correcta, sino muchas otras cosas adicionales. Estamos también planteando ya ir dejando de lado poco a poco los exámenes, hablar de las producciones que realizan los estudiantes en proyectos, en trabajos, que permitan impulsar la propia autoevaluación y la coevaluación entre los propios estudiantes, por supuesto con el acompañamiento de sus docentes. Y también es un tema que ustedes saben ha sido un punto muy crítico: ¿qué tipo de evaluación vamos a impulsar para la educación indígena y las escuelas multigrado? Un proyecto que estamos ya concluyendo y el próximo año vamos a sacar una primera propuesta que vaya ya reconociendo la diversidad lingüística, cultural, los contextos, las prácticas culturales, aparte de también empezar a hacer propuestas en las lenguas originarias, que también es una apuesta fundamental. En el caso de la evaluación de la práctica docente, hay dos apuestas centrales. Estamos asumiendo que el docente es un profesional y que puede valorar un video de práctica docente que pues le permita verse en el espejo para poder opinar a través de ejercicios de autoevaluación y de coevaluación de cómo ve una práctica docente. No estamos apostándole ahorita a videograbar la práctica docente, por el momento no, sino más bien que el docente, a partir de videograbaciones de práctica que hemos cuidado mucho y hemos seleccionado mucho, pueda emitir una opinión respecto a su propia práctica. Y estamos subrayando también un mecanismo que nos permita dar cuenta de la identidad y de la autonomía profesional de los docentes, que es una apuesta muy importante también de decisión en los procesos educativos. Y en el caso, bueno, esa es en la primera vertiente. En la segunda vertiente queremos impulsar procesos más contextualizados, recuperando registros orales o escritos de los propios docentes, de su experiencia en las prácticas docentes, registros anecdóticos y mecanismos que permitan generar mucho mayor reflexión. Y en el ámbito de los procesos y condiciones escolares, estamos, como ya lo mencionaba, destacando tres aspectos: los ambientes pedagógicos, la convivencia escolar y las relaciones con la comunidad, siempre en la idea de impulsar procesos de autovaloración y de coevaluación en las comunidades escolares. Y en la tercera vertiente, digamos que es común para los tres ámbitos, la recuperación de experiencias, de prácticas, la promoción de proyectos y el acompañamiento y la sistematización y difusión de esas experiencias en el sistema sería fundamental. Por último, tenemos un calendario que hemos dividido en dos ámbitos, ¿verdad? Esto que está dirigido, esperemos que cada ciclo escolar ofrezcamos herramientas distintas a las comunidades escolares y también vayamos ya sistematizando las primeras experiencias que generen una devolución a las propias comunidades escolares y que también nos vayan a permitiendo recuperar elementos para la evaluación del sistema educativo nacional. Y el siguiente calendario, porque estamos obligados a ofrecer información del sistema educativo nacional, estamos planteando que a través de estrategias de muestreos representativos, de muestras controladas, podamos hacer ejercicios trianuales de valoración del sistema que nos permitan en un periodo de gobierno tener tres valoraciones, una al inicio, una a la mitad y otro al final de un periodo gubernamental, que creemos nos va a permitir monitorear
el comportamiento del sistema educativo nacional en los ámbitos que ya mencionamos del aprendizaje, de la práctica docente y de las escuelas mismas. Pues esto es a grandes rasgos una supersíntesis muy apretada para poder colocar un poco los temas que tiene el modelo y muchas otras cosas más que seguramente en la lectura que ustedes hicieron habrán encontrado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Miranda. Espero que esta mirada sobre la evaluación diagnóstica que propone Mejor Edu ya esté generando en el auditorio muchas reflexiones. Le pedimos al doctor Roberto Rodríguez que continúe esta conversación. Nuestro primer comentarista es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. En la UNAM ha sido director del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior e investigador de tiempo completo titular C del Instituto de Investigaciones Sociales. Sus líneas de investigación son política educativa, política de educación superior y desigualdades sociales. Doctor Rodríguez, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y me da mucho gusto compartir la mesa con colegas que aprecio desde siempre. Nos dieron una guía con preguntas detonadoras para comentar el documento y me gustaría sí tomarla en cuenta para organizar la presentación. La primera pregunta es, ¿cuál considera que puede ser la contribución del modelo de evaluación presentado a la mejora educativa del país? Yo creo que ante todo, el modelo de mejora de la evaluación, el modelo de evaluación lo que debe hacer es mejorar la evaluación. Y si la evaluación contribuye a la mejora continúa, ese es un segundo paso. Creo que lo que se ha elaborado, y felicito a quienes participaron en la elaboración, porque no era nada sencillo comenzar a operacionalizar temas de los que se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, la formación integral o la evaluación de carácter formativo. En fin, de eso hemos venido discutiendo desde hace años y ponerlo en una pista de aterrizaje no es un mérito menor. Me parece que eso es importante y creo que este documento da un paso en esa dirección relevante, eso sin duda alguna. Pero el paso de la evaluación, de un tipo de evaluación enriquecida, ya nos lo presentaron, hacia la mejora continua no es simple, también ya nos dijeron que no es simple, pero hay ahí un trabajo para construir. Es decir, cómo se construye ese puente o esa interfaz entre los resultados de las evaluaciones y procesos de mejora continua. Acá me gustaría hacer un primer paréntesis que tiene que ver con el término mismo de mejora continua y sus posibles interpretaciones. Como seguramente muchos de ustedes saben, este término, el de mejora continua, pues surge como una herramienta para la planeación, para la transformación, etcétera, pues del sector industrial en primer lugar. Y después se va a adaptar de manera más amplia a la producción y los servicios, y posteriormente de manera más amplia al ámbito de la administración pública, pues la famosa nueva gerencia pública. Nosotros en México le pusimos mucho énfasis, se le puso mucho énfasis a partir del año 2000. Ustedes se acordarán, pues ahora todos vamos al ISO 9001, porque este sugiere las rutas de mejora continua, o al ISO 9004, que es el manual de aplicación de los procesos de mejora continua. Se llegó incluso en el sector educativo al planteamiento, que se lo encabezó el CENTE, por cierto, de una norma oficial mexicana para la gestión de calidad y la mejora continua. Entonces, yo entiendo y me parece también, pues casi diría admirable, esta idea de resignificar a la mejora continua. Ya está el documento, se publicó en 2020, si no me equivoco,
el que se titula La mejora continua de la educación, principios, marco de referencia y ejes de actuación, y propone en este en esta dirección resignificar el concepto. Acá no voy a proponer que le cambien de nombre a la comisión, ni mucho menos, no, es esa la idea. Pero sí a mencionar esto, que ese es todavía un desafío, el de construir un modelo de mejora continua, ¿no? A la par de un modelo de evaluación para la mejora continua, que permita, digamos, dialogar con todos aquellos que entienden la mejora continua en términos de los paradigmas que la antecedieron y que la gestaron. Creo que ahí hay una discusión importante, en el sentido en que la mejora continua es vista como una caja de herramientas que ya tiene las herramientas dentro, ¿no? Es decir, evaluación de procesos, evaluación, intervención sobre los procesos, chequeo, verificación, implementación, todo eso, ¿no? Para que quede perfectamente claro de qué hablamos cuando hablamos de mejora continua. Esa sería una anotación como de paréntesis. Pero una que a lo mejor puede ser de mayor interés es que la idea misma de mejora tiene ahí un obstáculo, una dificultad también a superar. Se mejora lo que está bien, ¿no? Y no estoy seguro que estemos bien, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca mejorar sin transformar o se busca transformar? Que ese es otro supuesto y va en otra dirección, ¿no? ¿Buscamos mejorar, buscamos transformar o buscamos corregir? Y son vías que conducen a puntos de destino distintos. Y eso es importante, sobre todo ahora que hay esta propuesta o promesa de que va a cambiar el currículum, van a cambiar los libros de textos, va a cambiar la formación de profesores. Entonces vamos a mejorar lo que ya existe o lo vamos a orientar a un proceso de transformación que está en desarrollo. Y creo que sí es, me parece, pues, un punto relevante. Sobre todo por la importancia de establecer, digamos, líneas base, justamente en lo que tiene que ver con los diagnósticos sobre práctica docente, los diagnósticos sobre aprendizajes y los diagnósticos de gestión escolar, ¿no? Es decir, ¿qué tan continua va a ser la mejora continua? ¿Y cuál es el punto de partida, ¿no? Yo creo que un diseño de línea base es importante y es relevante para saber en dónde comienza y si va mejorando lo que comienza. No es, me parece, suficiente el tratar de hacer un tipo de evaluación que a su vez es continua, ¿no? Como está de alguna manera presente en el documento, y diferenciar estas dos etapas, ¿no? La etapa de línea base y de diagnóstico general, de la etapa de la evaluación como una práctica pues integral, etcétera, etcétera, y que se va formando parte o haciendo diálogo con los procesos formativos como tales. No hay que olvidar, me parece, que tenemos en México que 250,000 escuelas, más o menos, cerca de 2 millones de profesores, contando los de primaria, secundaria y media superior, y en todas las modalidades, y público y privado, lo que sea, ¿no? Es decir, es una tarea mayúscula este intento de colocar la evaluación para procesos de mejora continua en cada una de las escuelas, ¿no? Hay una parte, bueno, hay dos partes, por último, para comentar. Se ha mencionado, y en el documento está, que los destinatarios de la evaluación pues son, por supuesto, los docentes, son también los estudiantes, también las familias y las autoridades educativas. Así está puesto. Me parece que falta un quinto actor, y es importante, la sociedad como tal, ¿no? Es decir, como destinatario de la evaluación, no solamente para su uso práctico, que la sociedad intervenga en procesos, sino simplemente porque es un tema de interés público, es relevante
Y no debería quedar acotado solamente al ámbito propiamente de la escuela, sino trascenderlo. Yo sé y conozco las publicaciones de la comisión, por supuesto que ustedes han hecho eso y lo han hecho de muchas maneras, ¿no? Están las guías, están los diagnósticos por estado, está el informe nacional, entre otros materiales, y los de nueva generación, pues muy interesantes. Pero no perder de vista que esta comunicación pública es tan importante, al menos, como puede ser el uso en cada una de las escuelas para la mejora de cada una de las escuelas. Una segunda, observación es acerca de los límites de posibilidades de intervención de los actores. En el documento se señalan dos, no los paso por alto, están medio sutilmente mencionados, pero están mencionados. Y uno es el que tiene que ver con la toma de decisiones de qué es lo que debe mejorar. En el documento se dice mientras no implique demasiados recursos, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Si hay procesos para mejorar que implican recursos, pues hay que ponerlo de esa manera, me parece. Recursos de infraestructura, recursos de materiales, recursos de todo tipo. Esa limitación de que todo mientras no cueste, no. Esa hay que trascenderla. No sé cómo le vayan a dar la vuelta, pero sí, me parece que es importante. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Sino cómo se consigue el tipo de recursos que implica la mejora de las escuelas, ¿no? Hay otras posibilidades. Una muy importante es la de la formación de los maestros, ¿no? Es decir, la formación continua del magisterio, ¿no? Yo sé que hay, incluso lo he escuchado, célebres pedagogos o pedagogas que dicen que los maestros no tienen que formarse porque ya se formaron, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Y justamente el diagnóstico de sus capacidades pedagógicas, didácticas, etcétera, pues lo que va a arrojar son necesidades de formación. ¿Cómo se han venido estas realizando? Me parece que de dos maneras, y no son las más adecuadas, ¿no? Es decir, a través de procesos de comunicación o a través de cursos muy rápidos, que duran un mes o duran menos, de capacitación, ¿no? Lo que eran, ¿se acuerdan? Los trayectos formativos, etcétera. Y después a través del posgrado. Porque el posgrado es muy premiado para la promoción docente en esta unidad, la UICICAM, ¿no? Y estamos en una condición, hoy en los posgrados en educación, que la gran mayoría son privados, la gran mayoría no ofrecen el tipo de capacidades que supone la formación continua, y se está desaprovechando mucho. Se está desaprovechando a las normales, a las universidades pedagógicas, a las universidades autónomas, etcétera, para que incidan en posibilidades de formación continua de los docentes, y creo que esa sería un área a explorar. El que, pues más del 70% en maestrías y casi la misma proporción en doctorados en educación sea de carácter privado, pues no lo voy a cuestionar, pero es una evidencia de que hay una demanda por formación posterior a la normal y que está siendo atendida de una manera probablemente no conveniente y que no se está atendiendo en donde sí se debería atender, ¿no? Es decir, en las instituciones de formación docente. Y creo que ahí lo digo como un ejemplo de posibilidades y alternativas hacia dónde transitar a la hora de buscar concretar la mejora educativa. Bueno, en conclusión, después de estos dos comentarios y después pues podemos decir más cosas si les parece a ustedes bien, creo que es relevante comenzar, incluso desde la propia comisión, a abordar el tema de cuáles son los puentes que van a llevarnos de procesos de diagnóstico que están muy bien representados en el documento que hicieron, a formas de mejora de los espacios escolares y a la comunicación de cómo está ocurriendo, a la comunicación pública de cómo está ocurriendo ello. Pues eso. Gracias.
Muchas gracias, doctor Roberto Rodríguez. Le toca el turno a la maestra María José Ruiz Sauci Garavito, pero antes de pasar a ello, quiero saludar a las, me dicen que más de 2.300 personas que nos están mirando en línea. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, respecto a la maestra María José Ruiz Sauci Garavito, ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuenta con dos maestrías, una en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y otra en Historia por el Colegio de México. Ha sido profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, desde 2002, donde se desempeñó como coordinadora de la maestría en Economía y del Grupo de Investigación de Historia Económica y Economía Regional. De diciembre de 2018 a febrero de 2020, fue directora adjunta del posgrado y becas en CONACYT. A partir de febrero de 2020, ocupó la titularidad de la Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores. Y en mayo de 2021 a febrero de 2022, la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico en CONACYT. Desde mayo es coordinadora ejecutiva del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de CONACES. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes a todas y todos. Pues empiezo agradeciendo al doctor Francisco Miranda por la distinción de esta invitación a participar en la presentación del modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral de Mejor Edu. He tenido el privilegio de compartir espacios de trabajo y de discusión tanto con el doctor Roberto Rodríguez como con el doctor Miranda, y pues también saludo con mucho reconocimiento al doctor Manuel Gil Antón. Bien, mi participación, dado que no puedo considerarme experta, o por lo menos con el nivel de experiencia en investigación, etcétera, de mis dos compañeros de panel, parte de un lugar muy sencillo de explicar, que es, digamos, alguien que en este momento está viviendo los retos que representa la instrumentación de un modelo que implique transformaciones profundas para el sistema educativo nacional. Desde ahí está puesta mi mirada, que espero pueda ser de utilidad. Bien, entonces les decía, mi participación estará centrada en los puentes de comunicación que veo entre este nuevo modelo de evaluación y el que se plantea para el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, los retos que alcanzo a ver teniendo ese referente en mente y los esfuerzos que considero serán necesarios en el futuro para asumir, y les juro que no les copié, ya lo traía aquí, una resignificación de la evaluación en los diversos niveles y ámbitos educativos. Históricamente, como sabemos, el sistema educativo nacional dio prioridad a un modelo de evaluación de los aprendizajes basado en una supuesta cuantificación del conocimiento que es posible representar en calificaciones numéricas. Esta idea se basa en la fragmentación del conocimiento y por ende de los procesos educativos cuando se agrupan conceptos, teorías y métodos en unidades de información incorporadas en objetivos de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave que se utilizan de referentes para establecer una graduación y jerarquización por niveles y grados y sirven de evidencias objetivas que permiten a maestras y maestros que el nivel de cumplimiento de una tarea, ejercicio o trabajo de sus estudiantes tenga su equivalente en una escala de medición con expresión numérica. Lo mismo ha ocurrido con los modelos de evaluación de los procesos de aprendizaje en todos los niveles, y me refiero en específico al nivel de educación superior. Ya se ha dicho muchísimas veces, contar no es evaluar. Así, sabiendo de dónde venimos, es de suma importancia reconocer la relevancia profunda del modelo que hoy presentamos. En él se concibe la evaluación como un proceso de diálogo para fomentar una comprensión profunda de los procesos educativos a partir de un acompañamiento constante que permita a los agentes educativos, así denominados en este modelo, construir estrategias articuladas para mejorar o replantear, y digo replantear
También en esta reflexión que hace Francisco sobre la noción de mejora continua, ¿no? Se mejora lo que ya está bien y entonces será también necesario replantear a profundidad todas o algunas de estas acciones cotidianas que posibilitan los procesos educativos. El modelo se plantea también, cito, abrir espacios de negociación para que el propio modelo sea revisado constantemente a medida que las comunidades escolares se apropian o se reapropian, tal vez, de su rol dentro del proceso educativo. Como el SEAES, el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el modelo que hoy presentamos está centrado en la mejora continua integral. Asume una condición de flexibilidad al ser parte él mismo de continuas revisiones y mejoras, se ancla en el principio de la evaluación como construcción colectiva, pues contempla la incidencia directa de las comunidades escolares en el diseño de los instrumentos de evaluación y otorga una importancia central a la construcción de consensos a partir de la retroalimentación constante de y con los agentes educativos. Con términos comunes, compartidos y otros no, ambos modelos defienden la idea de evaluar para transformar. Es decir, ven en la evaluación un medio y no un fin por sí mismos, ¿no? Y aquí, bueno, pues subrayo lo que nos expuso el doctor Miranda acerca de este proceso socioinstitucional y de una autorregulación colectiva propiciada a partir de estos planteamientos. Ahora bien, también el doctor Miranda nos dice, nos recuerda que una de las atribuciones, de los roles de Mejor Edu es ser garante institucional de que estos principios se cumplan, se anclen de la manera más virtuosa, digamos, para que estos procesos educativos se enriquezcan continuamente. Y es justamente desde esa perspectiva que me parece importante preguntarnos sobre el asidero al que deberá anclarse este nuevo modelo de Mejor Edu, y me refiero al contexto y momento histórico específico para su puesta en marcha. Entonces, quisiera tomarme un momento para hablar de la relación de este modelo con el planteamiento general de la evaluación de los aprendizajes en el Plan de Estudios de Educación Básica, dado a conocer como todos sabemos, en agosto de este año. En este planteamiento, la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo, se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. La evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y los maestros con sus estudiantes en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos como espacios de interdependencia y de relación para la construcción de saberes y conocimientos. Tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre el profesorado y las y los estudiantes, que desencadene procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y, en su caso, trazar acciones de mejoramiento. Así está enunciado. Este diálogo conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las y los estudiantes respecto a los contenidos abordados en los campos formativos en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan estos en la vida diaria. Se evalúa entonces para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar, con el fin de emitir una valoración pertinente que siempre será necesariamente provisional. Con esto se hace hincapié en que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación de dichos aprendizajes responden entonces a dos momentos diferentes. El primer momento responde a una evaluación formativa que se centra en el seguimiento que realicen las profesoras y profesores del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, esto es, el desarrollo de estos en diferentes contextos y experiencias que conciernen a su vida cotidiana,
Y el segundo momento es la acreditación, que tiene como función sustentar el otorgamiento tanto de calificaciones como de certificados de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el de las condiciones en las que las y los estudiantes hayan avanzado. Por último, dice este plan de educación básica, y ojo con esto, no se trata solo de acercar a las maestras y maestros cuadernillos, reglamentaciones, etcétera, de cómo hacer conceptual y técnicamente la evaluación formativa ni la acreditación con cursos. De hecho, se trata de que estos procesos se formalicen lo menos posible. Como verán, algunos de los aspectos centrales de este planteamiento tienen convergencia con lo presentado por el doctor Miranda y con lo que está ofrecido en el modelo de evaluación que hoy presentamos. Es entonces en el último punto en el que quisiera detenerme un par de minutos. Y vuelvo a citar, se trata de que estos procesos se formalicen lo menos posible. Allí hay una distancia notable que es necesario registrar para hacernos cargo de ella. Regreso al CEAES. En el grupo de trabajo, y Francisco y Roberto no me dejarán mentir, hemos discutido en más de una ocasión si debemos pensar en un solo marco de referencia que tenga aplicaciones específicas por subsistemas, como si existiera homogeneidad dentro de los subsistemas, si debemos seguir contemplando el diseño de instrumentos de evaluación o si debemos pensar en documentos orientadores para las evaluaciones. Los criterios transversales que plantea la propuesta de Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior apuntan a una agenda pública de evaluación asentada en los principios de la Ley General de Educación Superior. Desde esa responsabilidad ineludible, ¿cómo hacernos cargo del necesario equilibrio entre esfuerzos de homologación y la atención a contextos? ¿Cómo lograr un equilibrio entre la utilización de documentos orientadores y el respeto a la experiencia de estos agentes educativos a los que el modelo refiere, ¿no? Ya Andrés les contó que soy historiadora, esto en historiografía sería analizar con mucho detalle el lugar de enunciación en este diálogo. Así, debemos dotar de contenido profundo a términos como retroalimentación, y lo digo también refiriéndome al CEAES, ¿no? Esto también es una autocrítica, pues el verdadero diálogo de saberes no podrá ser mientras uno de los interlocutores se asuma como referente único. Estoy plenamente consciente, tanto en el CEAES como en el modelo de Mejor Edu, está contemplada, visualizada, impulsada, etcétera, este espacio de revisión conjunta, digamos, con la comunidad escolar, con la sociedad misma, para que devuelva, ¿no? dice Roberto, lo que esto implicaría en el impacto social de la educación como un proceso transformador, etcétera. Sin embargo, sigue existiendo o prevaleciendo este lugar de enunciación que no es simétrico, así lo podría decir. Entonces, bueno, la última pregunta orientadora para esta presentación era un poco como que sigue, que vislumbramos para la evolución, sí, de este modelo. Sigue, considero, revisar, tanto en el CEAES como en el modelo de evaluación diagnóstica formativa integral de Mejor Edu, de qué manera estamos incorporando en el corazón de los propios modelos la asunción completa de la transversalidad en los criterios, por ejemplo, de interculturalidad, que me da mucho gusto escuchar a Francisco con estos proyectos en los que ya están muy imbricados para pues hacerse cargo justamente de estas cuestiones. Otro criterio complejo que se ha malentendido y simplificado a lo largo de los años es el de inclusión. Creo que esta es una oportunidad histórica para tomarlo con la profundidad y complejidad que merece. Y creo también que vale la pena seguir reflexionando en la expansión de la noción de comunidad escolar. Lo decía muy bien Roberto al finalizar su presentación, que se considera la sociedad, sino como parte del sistema educativo nacional, que creo que sí es parte del sistema educativo nacional, pero que no puede estar disociada o no se pueden entregar como
productos perfectamente terminados, evaluados, diagnosticados, si no hay una relación de dos vías con la sociedad en donde esos procesos educativos impactarán y en los que la sociedad misma incide continuamente, ¿no? Es este proceso de dos vías. Esa revisión traerá necesariamente un replanteamiento constante que nos acercará al verdadero sentido de la evaluación en cualquier nivel educativo, me refiero al sentido transformador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rizauzi. Para concluir con esta primera ronda de participaciones, le damos la palabra al doctor Manuel Gil Antón. El doctor es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CIMVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Flaxo, licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Entre 1981 y 2010 fue profesor investigador en la UAM. A partir de 2010 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, donde actualmente es profesor e investigador. Doctor Gil Antón, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda, Roberto, María José, ustedes y quienes nos están viendo. Agradezco mucho la invitación y paso a decir lo que, después de leer el documento, considero que podría ser útil para discutirlo. Pido disculpas por esta salida que tuve que hacer porque había dejado mis lentes en el coche y no veía nada. Entonces, preferí ser mal educado a ser peor educado sin entender lo que iba a decir. Van a ser una especie de telegramas que espero que ayuden y va a ser lo que un lector, pues atento, trató de, bueno, tuvo como resultado después de leer el 90 páginas y tratar de hacer como esquemas, ¿no? Me parece que una idea central que quiero proponer es que al terminar y mientras leía este documento, pienso que la idea fuerza central es que cambia el sujeto que evalúa, cambia el sujeto de la evaluación, y los que eran objeto de la evaluación se propone que sean los sujetos que la realizan. No es nada menor, es maravilloso, es dificilísimo, es un reto inmenso, ¿no? Pero sí quisiera proponerles como la primera idea esta, que asumo muchas de las cuestiones que han dicho María José y Roberto, por supuesto la exposición del doctor Miranda, pero sí me parece que al final lo que dije yo es, está modificándose el sujeto. Y esta traslación de ser objeto de la evaluación a ser sujeto del proceso de evaluación es, creo, lo propongo, ya dirán mis colegas si están de acuerdo, un eje central. Esto creo que permite, segunda idea, hacer justicia a lo que Birnbaum ha dicho, o hemos dicho muchos que dijo él hace muchos años. Si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar nada más lo que es medible. Desde una evaluación externa, superior, desde una normatividad que decidía, en los plazos, por ejemplo, de hacerlo cada 4 años, etcétera, como fue en la reforma del Pacto por México, pues había un problema que, incluso conversando con los colegas en ese entonces, decían, evidentemente no se puede hacer bien, pero hay que hacer algo. Me parece que en la propuesta que hace Mejor Edu hay la posibilidad de que, modificado el sujeto y haciendo
horizontal el proceso, dialógico, etcétera, todo lo que nos dijo Francisco, cabe la posibilidad de que algo suceda. ¿Por qué? Porque creo que va a ser visible lo que no es medible. Y eso no es menor. Una cuestión que apunté es, antes de que se escondieran las evaluaciones, Roberto, tú dime, creo que hasta el 2000 se dieron a conocer, ¿verdad? Porque se guardaban en el cajón, ¿no? Sí, era para no bajar la autoestima. Pasamos esos tiempos y estamos pasando tiempos raros, difíciles, etcétera. Pero yo creo que esto es una de las mejores noticias que he tenido, el documento que me invitaron a comentar. Pero yo me preguntaba, después de 20 años, 18 años de evaluar y evaluar y evaluar y evaluar, ¿qué cambió? Es decir, censales, muestrales, PISA, Planea, las previas, perdonen ustedes, enlace, etcétera. ¿Qué pasaba? Pues pasaba poco en términos de modificar las proporciones en las que estábamos rete mal, mal, regular, y los poquitos que estaban bien. Y desde mi punto de vista, aquí quiero aclararles que no soy experto en evaluación, yo estudié filosofía y luego sociología, entonces no me meteré en esos temas en los que los psicómetras y los los que saben de evaluación y pedagogía, respetaré mucho sus opiniones y aprenderé de ellos. Pero bueno, la tercera idea es, ¿y no será que modificando la manera de evaluar tendremos mejores condiciones para entender lo que está sucediendo, para valorar lo que no es medible, lo que no es medible desde las estructuras que pensamos que evaluaban y que probablemente sí evaluaban, pero creo que quizá no evaluaban algo que suscitara por sus resultados un cambio? Porque ha de estar llena una nube o varias de los resultados de la evaluación, como está repleta la nube de las evidencias de la aprenda en casa. Las fotos de los niños frente a la tele, no se hizo la tarea que atarea a Tolondra y a Taranta. Cambiemos, ¿no? Porque es estúpido hacer lo mismo, digo, esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Bueno, la siguiente es una serie de cuestiones que anoté. Como cambia el sujeto y cambia la forma y la concepción de la evaluación, cambian sus usos, ¿no? Y haciendo un esfuerzo de memoria, para un gallego siempre eso es un esfuerzo considerable, ¿no? Le consta a Roberto, ¿no? Que yo ya no me acuerdo cómo quedó México con Pol. ¿Ganamos? Es un poco para que sonriamos. Fíjense que encuentro salí del texto diciendo, qué bueno que ya no se dice evaluación con dientes. Evaluación como un perro que muerde. Frase de Mexicanos Primero. Frase muy, muy desacertada. Evaluación sí, pero no así, se dijo durante años. Evaluación con dientes no la encontré. Me parece bien. Ahora, evaluación sin consecuencias es otra cosa, ¿eh? O sea, pero esa con dientes, esa especie como de mordamos al sujeto que evaluamos, ¿no? Me parece que se zafa a la evaluación en buena hora de ser un criterio laboral o de ser empleada como un criterio laboral, porque creo que se confundía evaluar con supervisar. Es obligación de la autoridad educativa que la gente quede o no quede trabajando de acuerdo al cumplimiento de su trabajo. Y no es materia de la evaluación, porque la evaluación es un medio,
pero no es un medio para control laboral. Es un medio para mejorar. Ahí voy a tener una cuestión que quiero discutir con Roberto. La adelanto. No solo se mejora lo que está bien. Vengo del hospital, que tengo a una persona muy querida hospitalizada, que tiene 5 de bilirrubina, le hicieron una transfusión, está mal eso, y si sube, mejora. De hemoglobina. Y tiene 800 y pico de bilirrubina, y si baja, mejora. Propongo eso para decir que aún lo que no está bien, si se reflexiona y cambia, mejora. A lo mejor no es el mejor término, pero lo podemos discutir. Roberto, José, digamos, no tengo problema con que a lo mejor, por supuesto que siempre tengo la sospecha de que tiene más razón que yo, pero la evaluación como criterio laboral me parece enhorabuena echada a un lado. Luego, se ha confundido, y esto se lo debo al ingeniero Pérez Rocha, la evaluación con la acreditación. La evaluación es un medio para, dice el documento, a ver, para mejorar. Bueno, creo que para hacer mejor las cosas o para hacer las cosas bien, bajo el supuesto de que si solo mejora lo que está bien, entonces para hacer bien lo que está mal, ¿no? Me parece que si cabe en mejora, está bueno, si no, le buscamos, ¿no? Pero me parece que el horizonte que plantea es un horizonte alentador. La evaluación no está propuesta para estratificar al gremio. Y eso es algo muy importante porque, por lo menos en la educación superior, la evaluación nos ha conducido a una estratificación y a una diferenciación simbólica que muchas veces es soberbia pura, ¿no? Y produce división en los grupos. Me parece que el asunto es que, y aquí se los comparto como un profe que ha tratado de hacer investigación, una de las cosas más difíciles que hay cuando hace una evaluación, y creo que los tres somos del colegio, yo de profe porque yo estudié en la Ibero que se cayó con doble L y con Y, pero ustedes no saben, pero se cayó una Ibero antes de la de allá, ¿no? Y se silenció también, y después volvió a hablar. Pero lo que quiero decirles es, una de las cosas más complicadas que tenemos es pasar de los conceptos a los índices empíricos. Y estoy citando a Paul Lazarsfeld. ¿Por qué? Porque por definición los conceptos son inobservables. Y lo que tenemos que construir son, vamos a llamarles así, indicadores o variables o rasgos observables que tienen que cumplir dos condiciones. Ser válidos y confiables. La validez tiene que ver con que lo que se toma como rasgo observable tenga que ver con el concepto, y que sea confiable quiere decir que no se mueva en cada medición como loca, sino que aguante como parámetro fijo, ¿no? Porque si no, pues no podemos hacer investigación, y creo que tampoco se podría hacer evaluación. Creo que en esta propuesta de Mejoredu sigue persistiendo ese reto. ¿Cómo vamos a hacer observable de manera confiable y válida esto que se propone para aprendizaje, para estudiantes, para docentes, para el sistema en su conjunto, para las autoridades, y tiene toda la razón Roberto, para comunicar a la sociedad cómo están las cosas? Y también lo dijo María José. Me parece que también la evaluación se ha usado para competir en el ranking internacional, como si fuera el mundial. Había un titular en el tiempo de Fox que decía: vamos bien porque le ganamos por un punto en PISA a Chile. ¿No? Espantoso, ¿no? Incluso porque de repente PISA se ha convertido en el horizonte educativo del mundo. Y cuando un instrumento se convierte en el horizonte educativo del planeta o de un sector del planeta,
se pierde la claridad de que un proyecto educativo es un proyecto de futuro. ¿No? Me parece que en el documento esto no se encuentra ni para hacer rankings, ¿no? Entonces me parece que la evaluación ya suelta de la supervisión, suelta del mecanismo laboral, señalando que sí hace falta que la autoridad asuma su responsabilidad, ¿no? Y al que no trabaje, pues que no cobre, ¿no? Pero reservemos la evaluación para que en un ambiente más colegiado, más horizontal, se pueda decir, bueno, en esto podemos mejorar o podemos resolver problemas que están mal. Insisto, no sé si cuando hay algo mal y se trata de enmendar es mejorar o el término que quiera. Si ha cambiado el sujeto de la evaluación, yo creo que se abre la posibilidad de quienes eran antes objetos pasen a ser personas más activas, ¿no? Y me parece que lo colegiado es también un asunto en el que se insiste mucho. Quisiera terminar, porque aquí está el cronómetro diciendo que tengo 5 minutitos, con algunas cuestiones que quisiera que, con todo respeto, tomase en cuenta Mejoredo, ¿no? Y con todo respeto quiero decir, anticipando que no necesariamente son adecuadas, etcétera, pero sí derivan de una lectura de quien piensa que tenemos una deuda social con la educación, con los niños, las niñas, etcétera. Me parece que la propuesta tiene un alto costo en tiempo. Y el tiempo, como dice el Sir Rockwell, es el recurso más escaso en las escuelas. Las y los profesores dicen, llenamos formatos, y en una jornada de 4 horas y media, incluyendo media hora de recreo, no las pasa. Acuérdense que hasta se medía la panza de los niños y de las niñas, y con Lujambio que en paz descanse, contaban las palabras por minuto, ¿no? A ver, si hay, creo, doctor Miranda, Francisco, creo que hay que cuidar en los calendarios que no por hacer mejores sistemas de evaluación dejemos de saber que lo que tiene que hacer la escuela es proyectos de aprendizaje, para generar ambientes de aprendizaje. Cómo modular eso me parece que es muy importante. Me parece también que la política pública empieza tomando en cuenta el tiempo, no solo el contenido. Por eso, frente a la propuesta del nuevo marco curricular, yo he discrepado del doctor Marx Arriaga y de algunas otras personas, porque me parece que no es el momento para iniciar la discusión. Bueno, sí, la discusión se podría haber iniciado, pero para poner en marcha y hacer un piloto y todo lo que se está haciendo, cuando después de la pandemia no se abrió este espacio para poder en colegiado y en los distintos contextos, incluso en cada aula, en cada escuela, pues ver qué había sucedido. Si quieren, ni para mejorar ni para otra palabra que se nos ocurra, para sacarle cuentas del trancazo. No fue trivial. Hacer una política pública de la naturaleza del cambio que se propone sin haber hecho lo que Mejoredo propone que se haga es incorrecto, a mi juicio. Pero muy incorrecto, ¿eh? Porque si el camión estaba deshecho y se pensó que poniéndole corbata a los choferes iba a mejorar, pues el camión se volteó con la pandemia y están diciendo que hay que cambiarle el motor al camión que está volteado, ¿no? Para usar la analogía. Entonces faltó evaluación de la pandemia antes que el modelo educativo, y creo que una propuesta como la de Mejoredo hubiese sido muy importante. Sí, tener mucho cuidado con el tiempo de las profesoras y los profesores,
me parece que Mejor Edu nos debe, en buena onda, ¿no? Es decir, yo le sugeriría a la comisión que hay que hacer algo para zafar a la evaluación o a los indicadores por parte de los docentes y las docentes para obtener transferencias monetarias condicionadas. Es decir, desde carrera magisterial, también nos pasó a nosotros con el SNI, etcétera, a un sistema que lo guíe el dinero no lo guía nada bien. El dinero es poderoso pero para cambiar de auto, pero no es poderoso para generar un proyecto educativo. Y me parece que terminaría diciendo que, si bien cuando Roberto dice que los profesores, no por estar formados, ya no se tienen que formar, aceptemos eso, pero también, aunque no sea tarea de Mejor Edu, me toca a mí decirlo, y esto es un homenaje que hago siempre a lo que me enseñó Alberto Arnaut, mi director de tesis de maestría. Los que tienen condiciones profesionales y formativas para hacer docencia son los profesores de la escuela de preescolar, de primaria y de secundaria. De la media superior y la superior, que atendemos a 4 millones y más la media superior, que a lo mejor atiende a 5, a 9 millones, etcétera, no tenemos ninguna preparación pedagógica. Y desde la soberbia universitaria le decimos al magisterio lo que tiene que hacer. Ellos tienen mucho que mejorar. Nosotros tenemos mucho que reflexionar acerca de nuestra altanería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Gilantón. Y gracias a nuestros ponentes, tenemos un tiempo un poco limitado para responder algunas preguntas o comentarios del público que nos llegaron principalmente de nuestras redes. Voy a leer tres preguntas o comentarios, pidiendo luego que quienes quieran reaccionar de nuestros participantes lo hagan así, aprovechando para hacer sus comentarios finales, buscando que sean intervenciones de 2 minutos o de 3 minutos, ¿no? Bueno, dice Enrique Espinosa, ¿por qué hacer más énfasis en los procesos de evaluación y por qué no centrarse en el tratamiento de contenidos, que llevamos más de 30 años y los resultados de las evaluaciones diagnósticas, lo dejo hasta ahí, pero supongo que va por el camino que decía el doctor Gilantón, las evaluaciones no han mostrado una mejora? Dice una maestra de San Luis Potosí, ¿qué hacer después de evaluar? ¿Qué estrategias podemos usar para mejorar los resultados educativos? ¿Para qué nos sirven los resultados? Dice el profesor Rogelio Juárez, será importante aterrizar estos planteamientos en propuestas concretas de evaluación, ¿o ya se está llevando a cabo? ¿Cómo podemos participar? Estas son tres de las preguntas o comentarios que nos han llegado a la mesa. Si alguno de nuestros participantes quisiera comentarlas, les pido que me lo hagan saber. Adelante. Yo tomo una cuestión general, un poco se me quedó en el tintero también. Algo que se debe abordar, me parece, es cuáles son los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para que los docentes añadan a su trabajo de dar clases? Todos estos procesos de evaluación no pueden ser solo vocacionales. Y mal estaríamos si fueran nuevas obligaciones. Porque, bueno, por supuesto entra en fricción con las cargas de trabajo y las responsabilidades que ya tienen. Además de considerar que un mundo es el profesorado de primaria, otro el de secundaria y otro el de media superior. Los profesores de primaria prácticamente viven en la escuela, pero los de secundaria no, y los de media superior tampoco, y funcionan de manera distinta. Hasta los padres de familia son distintos, ¿no? No porque sean otros, sino que a los que están yendo a la preparatoria ya no los quieren ni ver, y menos dejan los muchachos que sus padres acudan a la escuela a participar en algo. Digo, no es solamente una diversidad
territorial, cultural, etcétera, sino también de los distintos tramos educativos. Por supuesto que en la primaria, además ya está institucionalizada la participación de los padres de familia, sea a través de consejos, sea a través de asociaciones de padres, etcétera. Creo que está muy pensado en el terreno de la primaria, por ejemplo, el modelo de participación social, por ejemplo, y de incidencia sobre las evaluaciones y tal. Pero secundaria es otro mundo y media superior es otro mundo. Entonces, también quisiera poner eso sobre el terreno de la reflexión posterior, ¿no? Es muy difícil pensar que sin incentivos y solo apelando a la vocación de los maestros, que sin duda existe, etcétera, etcétera, se puede aumentar la tarea que ellos realizan, ¿no? Ya sé que ¿cómo se llaman? Las transferencias condicionadas, etcétera, no sea el mejor modelo, pero algo debe haber en medio para que voluntariamente acepten emprender nuevos propósitos, creo eso. Y una segunda, es que no me puedo resistir a la tentación sobre la mejora o no. No soy muy fan de del símil médico, etcétera, ¿no? Creo que lo hemos usado mucho tiempo y mal. Pero si a uno le ponen una transfusión mejora, depende. Digo, dicho en buen plan, es que puede dar la apariencia de mejora o que sea una mejora instantánea, pero si está mal, eso no es suficiente, sin duda alguna, ¿no? Aunque suba la hemoglobina y baje la bilirrubina, ¿no? Entonces estoy, digamos, ¿no? Engañando a un síndrome, pero no curando, depende de que esté mal. Y creo que ese asunto es a tomarlo en cuenta, porque son los márgenes de las posibilidades de intervención a través de procesos de mejora. Pues eso, perdón. Bueno, pues está claro, ¿no? A ver, el símil es malo porque se parece a que alguien se cura a termometrazos o a transfusiones. O sea, lo peor que le puede pasar a José Luis, mi hermano, es que a transfusiones le suban las cosas sin averiguar la causa, ¿no? Tienes toda la razón, Roberto. Disculpa, el ejemplo fue pésimo. Pero si la causa de la causa es causa de lo causado, se oyó bien, ¿no? Es que con Roberto está bien discutir porque uno aprende muchísimo, también con ustedes, pues, pero entonces, si la causa de la anemia, que tiene estos valores que suben artificialmente por una transfusión, que es un recurso externo de otra sangre, y tenemos que mejorar la sangre de Josefo, entonces hay que buscar cuál es la causa. Y si, por ejemplo, está producida por un mal funcionamiento hepático, cuando se atiende eso, ¿mejora? Pues yo digo que sí, pero mejora porque está mal. Y en ese sentido, por eso te lo decía con todo cariño, o sea, y con todo el gusto de discutir, ¿no? O sea, me equivoqué al poner en los indicadores, debía de ser en el contexto. Tiene toda la razón, Roberto. Ahora, también en ánimo de hacer nada más una intervención chiquita, es en el propio modo en que Roberto dijo de las transferencias, ¿no? ¿No? Es un tema que he usado mucho, pero es que ha producido un individualismo meritocrático competitivo. Ese es otro término, ¿no? Entonces, la propuesta de Mejoredo es que se puede hacer algo menos individual. Recuerdo cuando a una profesora le dijeron con el Servicio Popular Docente, al hacerle una pregunta que ella respondió, maestra, si quiere pasar el examen, no responda a lo que usted cree. Responda a lo que creen que debe usted responder. Estaba difícil, ¿no? Y eso no nos ayudó.
Bueno, entonces lo que me parece es que a lo mejor hay una posibilidad de hacer menos individualista, menos meritocrático en términos de monedas, ¿no? No discuto del el mérito, también es otra de las discusiones que tenemos hace tiempo, pero y también esa noción de competencia. Pero yo creo que no habría mejor incentivo para el sistema que la autoridad se fajara, que el sindicato dejara de proteger los sindicatos, para hablar entonces, dejaran de proteger a la flojera como principal prestación, y que subiera como incentivo los salarios. En consecuencia, no necesitaríamos estratificaciones más que aquellas que derivan de una trayectoria bien pensada de carrera docente. Digo, ese podría ser un incentivo, pero sí se necesitaría que no se acepte más en este país que si trabajas o no, te doy tu salario, y si demuestras que sí trabajaste, te doy otro. A mí me parece que ya hay que hablar con claridad. Eso nos está pudriendo. La ética, ¿eh? No la mejora. Gracias, doctor Gilantón. Maestra María José, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer trampa porque en realidad voy a insistir en algunas preguntas de las que ya nos leyó Andrés para hacérselas a Francisco, ¿no? Yo, sobre el tema de qué hacer después de evaluar, me parece que ahí está la clave, ¿no?, de este modelo y de estas nuevas propuestas que estamos pues poniendo en la mesa pública de discusión. Este acompañamiento que, como ya dije en mi presentación, pues no podría ya estar instalado en este asunto de yo te acompaño porque sé, ¿no? Sé algo que además tú haces cotidianamente desde hace muchos años y te enfrentas y tienes el conocimiento directo, así a flor de piel, de lo que esos procesos implican, ¿no? Entonces, por un lado está ese tema del lugar de la enunciación en este acompañamiento. Está también la discusión que plantea Roberto sobre la mejora continua, porque la respuesta automática podría ser, después de evaluar, hay que mejorar, para eso se diseñan procesos de seguimiento y acompañamiento, y luego, bueno, pues se van socializando estas estrategias, cuando puedan ser replicables, serán replicables, cuando no, abonarán a una contextualización específica de los ámbitos educativos, pero ni siquiera eso está lo suficientemente, me parece, claro, y no me refiero a este modelo en particular, sino a la discusión, a esta discusión que estamos teniendo en términos o en pos de la resignificación de la evaluación. Sobre las propuestas concretas de evaluación, yo me quedé en el entendido, después de leer el documento, que no es que sea un instrumento rígido, pero ya ahora Francisco nos podrá decir al respecto, sino que se va construyendo en estas, ya no me acuerdo cómo estaba planteado exactamente en la lámina, pero era como reflexión-acción, ¿no? Y entonces, que son esos los detonadores de los criterios guía de estos documentos, vamos a decir, orientadores para esta evaluación que apunta o que intenta apuntalar procesos de mejora continua, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría poder dejar aquí mi participación. Les agradezco mucho nuevamente su atención y la invitación. Y bueno, pues le pasaría el micrófono, si Andrés me lo permite, a Francisco Miranda para unas palabras. Muchas gracias. Pues es que ya no hay otro, ¿verdad? No. Bueno, primero, muchísimas gracias por sus comentarios y por este ambiente relajado en el que se están planteando los comentarios y las críticas, porque me parece que eso abona mucho también a la recepción, digamos, ¿no?, de los planteamientos. Yo quiero primero decirles que me da gusto que compartan con nosotros el esfuerzo que esto implicó. Ya Manuel, Gil y Roberto nos referíamos, y María José también, venimos de más de 30 años y una manera de hacer evaluaciones estandarizadas, ¿no?, en esta idea
de volver a los sujetos objetos de evaluación, en hacer mediciones y darle este giro, ¿verdad? Es un esfuerzo extraordinario. No me voy a lamentar aquí del más de año y medio, casi dos años de discusión intensa con nuestros comisionados, con los colegas, con académicos, y nos da gusto que con todo el reto que queda, porque hay un gran reto ahora sí de implementación, ¿no? Creo que hicimos un trabajo de darle un giro. Hay un giro lingüístico ahí, hay un intento ya más o menos sólido de resignificación de la evaluación, y eso me parece que hay que señalarlo, porque el reto que nos planteó el debate político sobre la evaluación, el debate parlamentario que hubo en materia de evaluación que llevó a la extinción de un instituto que se dedicaba a la evaluación y que llevó a la conformación de una nueva institución, me parece que nos planteó retos enormes y creo que por lo menos hay una pauta razonable de avanzar en ese sentido. Y quiero, pues sí, compartir con ustedes el esfuerzo y por lo menos la opinión inicial es: estamos avanzando en ese giro y en ese cambio de piso, digamos, que me parece central. Estas discusiones sobre la mejora, Roberto, Manuel, también ya las tuvimos. Desde justamente identificar, así como el concepto de calidad se identificó con un enfoque gerencial y se quiso plantear a la mejora como una alternativa, y nos dimos cuenta que también la mejora viene de una tradición gerencial, ¿no? Y recuerdo que en las primeras conversaciones, como diría el clásico, ¿verdad?, sin querer queriendo, aparecía el círculo de Deming en el modelo de mejora, ¿no? Y eso nos hizo sí volver a pensar y a reflexionar sobre el sentido que debiera tener la mejora continua, y eso que bien plantea Roberto de cómo conectamos la evaluación con la mejora. Nosotros al final del día encontramos que esa posibilidad de conexión ya en sí nos daba una posibilidad, porque antes teníamos solo la evaluación y la evaluación se convertía al final de cuentas en un fin. Incluso ustedes recordarán que la normativa vigente hablaba de un sistema nacional de evaluación educativa. Y creemos que una gran oportunidad es ahora hablar de un sistema nacional de mejora continua de la educación, donde la evaluación no desaparece, se subsume, y ahí es donde quisimos encontrar la oportunidad de darle un giro, ¿no? Y este conjunto de replanteamientos, que sí, por supuesto, son conceptuales y forman parte de una gran discusión académica, por principio de cuentas. Pero el problema es que estamos en una institución que forma parte de la administración pública, y entonces el reto, y ahora cómo conciliamos la norma con la discusión académica para darle viabilidad. Digo, no debo contarles la presencia de los órganos fiscalizadores, porque ellos no entienden mucho de la autoevaluación y la coevaluación y nos están pidiendo cuentas, ¿no?, de esto que la legislación nos planteó. Y creo que ahí tenemos un gran reto, y sí coincido en que pues ya le dimos el giro, ahora vamos avanzando en la implementación. Y quisiera muy rápidamente comentarles, primero, que este no es un tema solo de la comisión. Sí, la comisión tiene esa atribución y este primer saque, digamos, ¿no? Pero si queremos concretizar una idea de mejora, esto nos lleva al diseño institucional. Porque hay temas que por más que querramos, no podemos hacer. Primero, porque somos una institución pequeña, tenemos restricciones presupuestales, y tenemos además un marco normativo donde hay atribuciones que tiene la autoridad educativa. Y justamente en esos términos hemos pensado lo que significa la mejora continua. Y hemos tenido que introducir este esquema de coordinación interinstitucional, porque mejora edu no puede ir solo.
tiene que ir de manera coordinada, y digo coordinada sin que eso implique tensiones y debates, con quien tiene atribuciones de intervención. Y lo que nosotros hemos planteado es que para hacer una evaluación y un diagnóstico que conecte con la mejora en términos reales de intervenciones y decisiones de política, tenemos que platicar de entrada qué diagnosticar, para qué diagnosticar y qué perspectiva y en qué horizonte de mejora con las propias autoridades educativas, tanto del ámbito federal como local. Y después de ello, sugerir mejoras. Hasta ahí la comisión tiene muchas atribuciones, pero tampoco puede ir sola. Pero la verdadera prueba de fuego viene cuando ya hay que tomar decisiones. Y eso lo tiene que hacer la autoridad educativa. De nada sirve que hagamos buenos diagnósticos si no se ponen en marcha. Y no solamente eso, si no se le da seguimiento a si lo que se apuesta como mejora realmente está mejorando. Entonces, ahí tenemos, yo creo, para el debate de Manuel y de Roberto, pasa lo mismo. Digo, el tema de un médico... Paco, no, y si no se le pone dinero. ¿Perdón? Y si no se le pone dinero, mi querido Robert lo ha mostrado mucho, donde está tu dinero está tu corazón. Eso es frase de Evangelio, no crean que... O de la Biblia. Yo soy medio comecuras, pero lo que quiero decir es verdad, perdón por interrumpir. No, si no hay dinero para mejorar, si no hay dinero para los incentivos de Roberto o para mí, eso, que aumente el salario, si no hay dinero para la SEP, si no hay dinero, perdón, ¿no? Ya. No, está muy bien, y es parte también, porque esto va a costar también, ¿no? Esto va a costar dinero, no en el sentido de incentivos, sino de financiar las propuestas. Perdón por interrumpir. No te apures. Digamos, ese esquema de coordinación interinstitucional que implica atribuciones coordinadas, ámbitos de especialidad y también responsabilidades, un proceso más integrado, creo que es parte de la propuesta. Y Marijose tiene razón, en la literatura de política pública se habla de la maldita implementación. Somos muy buenos para diseñar, en el mejor de los casos, y el problema que luego tenemos y ahora... ¿Cómo lo hacemos efectivo? Del dicho al hecho, hay mucho trecho a veces, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que tenemos que plantear, Marijose. Y me da gusto que hayas planteado este tema de cómo se relaciona esta propuesta con el planteamiento curricular que se está desarrollando. Este tema lo estamos conversando con la Secretaría de Educación. Y estamos encontrando muchos puntos de convergencia. Pongo uno de ellos que es fundamental, la autonomía profesional de los docentes. Esto se publicó después del modelo del plan de educación básica, pero hay una apuesta común. Sí hay una apuesta en el ámbito curricular del codiseño curricular y la capacidad que pueda tener el docente de tomar decisiones. Pues aquí también estamos hablando de una autonomía profesional de los docentes para reconocerse, ¿no?, y revalorar su propia práctica y sus resultados. Entonces, estamos avanzando en ello. Las evaluaciones del aprendizaje que estamos desarrollando, que por fin, Manuel, vamos a tener, creo que, información de los aprendizajes, espero que ya pronto. Y no lo pudimos haber hecho solos, lo tuvimos que hacer en coordinación con la Secretaría y con las autoridades educativas locales. Y eso también es parte de esta conversación permanente. Entonces, termino diciendo que sí, el gran reto de implementación es cómo caminamos juntos en este proceso. Y esto que planteamos, ya avanzamos en aprendizaje, viene el tema de la práctica docente y de las condiciones y procesos escolares, sí para ofrecer información del sistema, pero sobre todo para que las escuelas tengan capacidad de formular un proyecto integrado de mejora, ¿no?, de mejora continua de la educación. Entonces, pues creo que en términos del diseño, vamos caminando, pero la prueba, y sí creo que Manuel tiene razón, el tiempo
el tiempo de nosotros y el tiempo que no le queremos cargar la mano a los docentes. La sobrecarga administrativa, sabemos, con Elsie Rowell también, de que el tiempo, en todos los sentidos es oro, pero en la escuela es muy importante. Y eso es un poco lo que queremos, de que la evaluación forme parte del flujo cotidiano de las tareas. Es un reto, tenemos que buscar paulatinamente las mejores formas de instrumentarlo. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Maestra Riz Ausi, muchísimas gracias. Doctor Gilantón, muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Y doctor Miranda, y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde de manera presencial y virtual, también muchas gracias. Por hoy es todo. Les dejamos con un breve video que resume algunas de las ideas principales del modelo de evaluación. Que tengan muy buena tarde. El modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral plantea que la evaluación esté al servicio de la mejora continua de la educación sin lesionar la dignidad de estudiantes y docentes o tener un carácter punitivo. Para alcanzar esta meta, propone integrar tres ámbitos prioritarios: el aprendizaje de las y los estudiantes, la práctica docente y las condiciones y procesos escolares. La integración debe realizarse desde una perspectiva que apoye el diálogo, fomente la comprensión entre agentes educativos y amplíe su autonomía para la toma de decisiones de mejora continua en, para y desde las escuelas. El marco de actuación del modelo se expresa a través de 5 preguntas orientadoras clave. ¿Para qué evaluar? El propósito es fortalecer las capacidades de los agentes educativos y generar espacios de comprensión y diálogo. ¿Qué y cómo evaluar? Los aspectos a valorar serán identificados por los agentes educativos a partir de la reflexión. Ellos mismos desarrollarán el proceso con la finalidad de impulsar la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cómo usamos los resultados de la evaluación? A partir de la sistematización y análisis de la información para poder realizar valoraciones descriptivas y generar mecanismos de retroalimentación formativa. ¿Qué hacemos para mejorar? Definir orientaciones pedagógicas o intervenciones de fortalecimiento y mejora para reforzar la comunicación y el acompañamiento. ¿Cómo le damos seguimiento a nuestros avances? Con la definición de criterios y mecanismos establecidos por los agentes educativos, quienes también decidirán los momentos para realizar nuevos procesos de evaluación. En el nuevo modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, MejorEDU proporcionará diversos materiales para coadyuvar en la valoración y promoverá 3 estrategias dirigidas al fortalecimiento de la evaluación en las comunidades escolares. Apoyo a los procesos de valoración diagnóstica. Impulso a la evaluación formativa en el aula y en la escuela. Y sistematización de experiencias de las comunidades escolares. La apuesta es que la evaluación fomente el diálogo y la comprensión. Recupere su sentido pedagógico. Genere un clima de confianza en las comunidades escolares y regrese a formar parte esencial de los procesos educativos. Gobierno de México.